gente creativa, ¿qué tal? Soy Rodrigo, les doy la bienvenida a mi canal. Los saludo directamente mirándolos a ustedes, sin mirar a otro lugar, sin mirar a la pantalla, sino que directamente a ustedes. Y así es como comenzamos las semanas, cantando muy alegres, muy felices, aunque a muchos no les gusta los lunes, pero nosotros lo comenzamos muy animados. En mi caso personal, lo comienzo muy animado. Para mí es lunes, para ustedes es martes. Desafortunadamente no les puedo compartir la música que estaba escuchando, porque si no YouTube salta el copyright y eso no queremos que salte. Y bueno, ¿qué sería un buen contenido o cuál sería un buen contenido? Ese es el tema del día de hoy y aquí eso es toda la pregunta, vayan a responder y terminamos. No, gente, ahora tengo que hacer algunas cositas en la mañana temprano. Como ustedes pudieron ver, comenzamos muy temprano en la mañana con un par de ediciones. A mí me gusta editar en la mañana. Y bueno, ahora tengo que hacer otras cositas y posteriormente ya continuamos con este blog o con este medio daily blog. Vamos para allá. Y ya estamos acá en el estudio rápidamente. Hoy ya tocó un día nublado. Bueno, no lo han visto totalmente. Son las 8:53 del lunes 8 de julio y estoy por subir el video que ustedes debieron haber visto el día de ayer. En realidad para mí es hoy. Esto es complicado, un poco enredado poder subir y sobre todo mostrarlo y decir lo que uno está haciendo. Pero bueno, aquí ya estoy pronto a compartirlo. Estaba viendo mi canal y también estaba viendo la página de Facebook, que si no le han dado like o me gusta, también está como Rodrigo Guantres. Se lo voy a dejar ahí y vamos a publicarlo ya ahora mismo. Y ahí se fue publicado. Espero que ustedes lo puedan ver, que ustedes lo hayan comentado si es que no lo han visto. Y si lo vieron, si lo comentaron, les agradezco mucho porque eso me motiva mucho para seguir adelante. De hecho, por eso son estos videos, son para que podamos tener más contacto contestando las preguntas y ustedes puedan ver mi punto de vista, a ver si es el mismo punto de vista de ustedes. Y básicamente poder tener un contenido, o como dice la pregunta o el video del día de hoy, ¿qué sería un buen contenido para ustedes? ¿Qué es lo que les gusta a ustedes ver? ¿Qué es lo que les gusta a ustedes mirar? En este video les tengo dos preguntas y la primera ya está hecha en el título de este video. Hay distintos tipos de videos. Hay, por ejemplo, videos de lista de viajar por 12 lugares, una lista de 12 lugares donde viajar. Por ejemplo, el tag de algo, el tag de, como dije ayer, el tag de supermercado, el tag de la esposa. Hay muchos tags. ¿Qué es lo que le gusta ver a usted en general? Hacer un video de 24 horas también comiendo, no sé, distintos tipos de comida o comiendo por cierta cantidad de dinero solo por 24 horas. ¿Les gusta a usted ese contenido o le gusta más el contenido de viaje, más el contenido de fotografía, más el contenido también como de preguntas y respuestas? ¿A usted les gusta ver esos tipos de videos de la gente que siguen? ¿Les gustaría ver eso aquí en el canal? Preguntas y respuestas o algún tag, no lo sé. Yo no hago como mucho de esas cosas porque me gusta hacer lo que se me va ocurriendo durante el tiempo y se me ocurrió hacer esta semana en tonos grises todos los días y hemos ido cumpliendo, ya hemos publicado bastantes videos ya. Este video va a ser más aquí en el estudio antes que salir porque, bueno, es temprano y tengo que hacer algunas cosas durante el día. Pero no sé, ese es el contenido que a ustedes les gusta ver. ¿Qué es lo que les gusta ver a ustedes? ¿Daily blog? ¿Les gusta ver videos todos los días? Porque ya es un gran trabajo hacer un video todos los días, es un gran trabajo porque hay que grabar, editarlo para estar listo para subir el próximo día. Algunos lo hacen con dos días de desfase, otros lo hacen con más días de desfase, pero bueno, yo intenté hacerlo grabar, editar y subirlo al otro día para que fuera un día de desfase. Ni siquiera un día, o sea, sí, un día, 24 horas de desfase. Y la segunda pregunta, ¿que será necesario tener un día en específico para subir un video? Por eso está la campanita del YouTube también, que a uno le avisa cuando suben el video. Pero, ¿a ustedes les gustaría que uno subiera un video todas las semanas, un día X, el mismo día todas las semanas? Antes, el año pasado yo lo hacía todos los jueves. Muchos suben los videos todos los domingos. ¿A ustedes les gusta un día en específico o les gusta cualquier día de la semana? Porque también se entiende que uno trabaja, que algunos estudian, que uno está siempre mirando el YouTube o cosas así. Además de qué contenido les gusta y qué día les gustaría que fueran específicos los videos. Por ejemplo, de este canal. O les gustaría que uno los sorprendiera cualquier día que hubiera subiendo. Total, al fin y al cabo los videos van a quedar y uno los puede ver cuando quiera. Aunque uno puede activar la campanita y le llega la notificación de inmediato en el móvil. Bueno, creo que ha hablado bastante. Vamos a hacer algunas cosas. Quizás me voy a hacer otro café porque ya desayunamos. Recuerden que el día comenzó bastante temprano y lo continuamos muy animado. Seguimos muy animado. Vamos por un café para continuar con este blog. Ya. Al parecer hoy nos vamos a quedar todo el día aquí en el estudio porque hay mucho que editar. Estoy haciendo un video en este caso de fotografía, una sesión de fotos que hice algún tiempo que la voy a subir al canal también. Y estoy preparando también unos videos de cómo poder mejorar algunas realizaciones audiovisuales. Es un tutorial para principiantes, para gente que está comenzando. Y a los que saben un poco más creo que también les puede servir. Los resultados son bastante bonitos, los resultados son bastante atractivos, a mí me gustan mucho y pueden hacer, por ejemplo, algo como esto. ¡Hoy se graba video! En el
el canal si no lo han visto, vayan a verlo. Así es, señores, hay nuevo video en el canal, si no lo han visto vayan a verlo, eso lo grabé hace bastante tiempo, pero el video que estoy haciendo es algo parecido a eso, para que les pueda ayudar a ustedes cómo poder hacer esas transiciones invisibles que se llaman. Es muy bueno el video, así que se lo recomiendo para que estén atentos y lo puedan ver. Bueno, gente, les voy a dejar hasta acá el video del día de hoy, espero que les haya gustado el tema. Vayan a responderme en los comentarios, vayan a dejar su opinión, si es necesario tener un día en específico en el cual subir un video, en el cual ustedes tengan más tiempo, o principalmente da lo mismo el día, da lo mismo la hora, da lo mismo, sino que si tiene activada la campanita de los canales, te puede notificar esa campanita cuando una persona suba un video, cuando un creador suba un video. Bueno, y el tema principal o la pregunta que está ahí, ¿cuál sería un buen contenido? ¿Qué es lo que a ustedes les gusta ver? ¿Qué es lo que a ustedes les gusta mirar en los canales de YouTube? Que, bueno, sé que hay mucha variedad, pero ¿qué es lo que les gusta ver a ustedes? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, y de una forma más de confianza, de una forma más directa, pueden dejarme qué es lo que les gustaría ver en este canal en el que ustedes están viendo este video. Déjenmelo ahí en los comentarios, que yo lo voy a recibir con mucha alegría. Espero que este video les haya gustado. Si es así, ya saben, hagan un dedito para arriba, porque eso me motiva mucho para seguir haciendo más contenido aquí en el canal. También les dejo mis redes sociales para que vayan, me puedan seguir. Recuerden que tengo bastante actividad en los Instagram, y también se agradece mucho a los que se suscriben, a los que activan la campanita para estar al tanto de todo el contenido que voy haciendo cada semana. Recuerden que esta semana son todos los días, semana en gris, con distintos temas que podemos hablar, y también les dejo las otras redes sociales que tengo para que vayan y me puedan seguir. Por lo pronto nos vemos mañana con un nuevo tema para poder conversar, debatir y poder comentar. Así que nos vemos mañana. Chao. Otra vez se van con la tapa.